¡Odio la lluvia! ¡Y odio a Chis! ¡Ay! ¡Encima me he acatarrado! ¡Tristán! ¡Asómate y mira si ha dejado de llover! Bueno, ¿y qué? ¿Llueve o no llueve? ¡Maldición! ¿No eres capaz de comprobar eso? ¿Es que tengo que hacerlo yo todo? ¡Ya casi no llueve! ¡Anda, prepara algo de fuego! ¡Estoy muerto de frío y necesito un poco de calor! ¡Achís! ¡Ni se te ocurra respirar! ¿Me has oído? ¡No te rías de mí! Un secreto escrito en la piedra. Una profecía. Una llave para abrir la puerta. Encerrado por su maldad en la colina del dragón, Septimus lucha desesperadamente por encontrar una salida. Las runas mágicas esconden el secreto que solo yo, Ethelberg, el guardián, conozco. En apariencia empujado por el destino, el joven Kevin vive peligrosas y fantásticas aventuras, atraído en realidad por el malvado Septimus, que necesita un corazón puro para romper el sortilegio que le retiene en la colina del dragón. Con la ayuda de Mod y el bravo Elfi, sobre las alas del rayo cósmico, inclinarán la eterna lucha entre el bien y el mal hacia el lado de la justicia. Dos poderes titánicos enfrentados en un combate sin tregua y un secreto guardado durante miles de años como telón de fondo de los maravillosos acontecimientos vividos en la colina del dragón. ¡Oh! No es porque yo lo diga, pero me está quedando genial. Voy a intentar mover la antena. ¡Ken! 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 ¿Quieres decirme de una vez cómo lo ves ahora? Si esta es la ayuda con la que puedo contar, no acabaremos nunca. Bajaré a comprobarlo yo misma. ¿Ken? ¿Ken? ¿Ken, cariño? ¿Ken? ¿Me oyes? Bueno... ¿Se ve o no se ve? Oh, pero, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene esa cara de bobo? Dímelo tú. Quizá tenga algo que ver con esa estúpida caja tonta que llevas horas mirando. Bueno, reconoce que Ken siempre ha tenido una cara algo así como... despistada. ¿Qué quieres decir? ¿Que mi marido tiene cara de bobo? No, ¿qué va? Yo solo quería decir... La culpa es de ese chisme. No sé por qué insistes con él. Ese trasto no sirve para nada. Ya te lo he dicho varias veces, Gala. Cuando consiga emitir, comprobarás que la televisión es algo útil. Ken, cariño. Sí, amo. ¿Amo? Toma la escoba y barre toda la casa. Y también hay que limpiar el polvo y, por supuesto, no te olvides que tienes que hacer las camas y fregar la vajilla. Sí, amo. Como ordenes, amo. Quizá tenga razón, Mod. Ese trasto parece que puede ser de alguna utilidad. ¿Tristán? Estoy seguro de que son comestibles. ¿No me crees? Ahora verás. Bastará con zarandear el tronco y... parece que se resiste un poco. Probaremos con una buena patada. ¡Mío! ¡Mío! ¿Quieres probar tú, Tristán?
Intentemos pescar algo. El pescado es muy sano. Mi querido Tristán, el arte de pescar es toda una ciencia. Bueno, quiero decir que la ciencia de pescar es todo un arte. Que para pescar es necesario ser un poco científico, porque el arte de la pesca es una ciencia, y el arte, toda una pesca, bueno, eso. Si un artista quiere pescar a un científico, pues claro, al ser una ciencia, el arte que pesca no es un arte, sino que si no pescas, no madrugues, porque al amanecer, los peces aún no se han levantado. Y la ciencia del arte de madrugar cuando pescas, pues... ¡Maldición! ¡No hay manera de que piquen! Llevo horas aquí como un pasmarote y estos malditos peces no pican. ¿Y qué haces tú mientras tanto? ¿Ayudarme? ¡No! ¿Te dedicas a escuchar por una caracola? No sé qué melodías. Mientras yo me mato a trabajar, tú te diviertes. ¡Toma! ¡Ponte a pescar! ¡Oh, Tristán! Se oye la más dulce de las melodías marinas. Es como si el océano te susurrara al oído, acercándose suavemente, sin prisas. ¡Sí, sí! ¡Está acercándose el mar! ¡Odio el mar! ¡Han picado! ¡Han picado! ¡Vamos, Tristán, tira fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Solo es un débil pececillo! ¡Odio el pescado! Operación rescate terminada. Ahora ya podremos reconstruir el rayo cósmico. Trasladaremos todas las piezas al taller de Mod y allí podremos repararlas. Y en pocos días estará como nuevo. ¡Ah! ¡Cómo deseo volver a vivir emocionantes aventuras en el rayo cósmico! Vaya, veo que sigues tan fanfarrón como siempre. ¿Quién? ¿Yo? ¿Fanfarrón? ¿Quién si no? Oye, ya estoy harto. Sabes que no puedes dudar de mi valor y de mi... ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya empezamos! Siesta me da dolor de cabeza. ¡Tranquilo! ¡Voy en tu ayuda, Kevin! Bueno, de aquí no pasas. Segura.
pero juraría que tiene que ver con el tontorrón de mi hermano. ¿Un nuevo ensayo con el rayo cósmico? Bueno, más o menos, abuelo. ¿Estáis bien, chicos? Creo que sí. Ya sabes, abuelo, Kevin tiene la cabeza muy dura. ¿Qué? ¿Y tú qué hacías, abuelo? Meditación, Elfie. Intentaba relajarme. Mo te ha vuelto a ganar al ajedrez, ¿eh? No te burles, Elfie. Si tanto deseas ganarla, ¿por qué no utilizas tu magia? Porque Mod juega contra mí y no contra mi magia. Por lo tanto, yo soy quien debe ganarla. Además, no sería honesto si hiciera uso de ella. Eso es verdad. Un caballero siempre debe respetar las reglas. ¿Pero por qué si solo se trata de un juego? No importa. Un caballero es un hombre de honor y no puede faltar a las normas, ni en lo más trivial. Un caballero debe ser el más noble y también el más fuerte. ¿Cómo sabes tanto sobre el código de los caballeros, Kevin? En el castillo donde yo vivía había muchos. ¿Tú ibas a ser un caballero? Bueno, la verdad es que yo trabajaba en la cocina, pero soñaba con llegar a serlo algún día. Yo les observaba.
voy a colocar algunas señales de tráfico. Si no, un día de estos puede producirse un accidente. Gracias, señor Eduardo. Esta edición me la van a quitar de las manos. En ella cuento las aventuras de Elfie y ese joven Kevin y cómo lograron vencer al malvado Septimus. Aún incluso arriesgando su propia vida. Me parece muy interesante, Newton. ¿Pero te parece un tema adecuado para una revista científica? ¡Claro! La ciencia es, sobre todo, aventura. Además, al público le encantan los cotilleos. Sigo pensando que las aventuras de Elfie y Kevin son más adecuadas para una película de dibujos animados. ¿Qué ha sido eso? ¿Estás bien, Maud? Newton, ¿eras tú quien cruzaba la calle sin mirar? Sí, era yo. Precisamente venía de recoger de la imprenta el último número de mi revista. ¿A qué está dedicado este número? A las aventuras de Elfie y Kevin en el País de los Dragones. Pero no es una revista científica lo que tú editas. Bueno, sí, sí, pero al público también le interesan otras cosas y además... ¿Y no se te ha ocurrido dedicar un número a la seguridad vial? ¿Seguridad qué? ¿Has dicho... vial? Sí, vial. ¡Seguridad vial! ¿Acaso sabes lo que es eso? ¿Eh? Dime, ¿lo sabes? He podido atropellarte. Cruzaba sin mirar y sin respetar las señales. ¿Señales? ¿Qué señales? Señales de tráfico. ¿Acaso no sabes lo que es una señal de tráfico? No. Todo el mundo necesita señales de tráfico. Mira, Elfie, allí está Maud. Y parece que está discutiendo con Newton. Sobre algún asunto científico, seguro. ¡Bajemos! ¡Wow! ¡Guay! Bueno, ¿te has enterado por fin de qué es una señal de tráfico? No. Veamos. ¡Hola, Maud! ¡Hola, Newton! El rayo cósmico ya está listo para repararlo, Maud. ¿Y vosotros dos qué? ¿Sabéis lo que es una señal de tráfico? ¿Una qué? ¿Y esta? ¿Prohibido aparcar? ¿Te da el paso? No, no. ¡Ojo al dato! Creo. No sé si sois tontos o lo hacéis creer, pero os advierto que no nos moveremos de aquí hasta que aprendáis todas las señales. Mira, Tristán, mira. Sigo poseyendo enormes riquezas, pero aquí tampoco tengo dónde gastarlas. ¡Mira esta hermosa corona! ¿Y esta? ¿Esta? ¿Pero qué es esta porquería? ¡Una sucia y cochambrosa lámpara de aceite! ¡Y además está hecha de cobre! ¡Ese vil y despreciable metal! ¿Quién ha metido este sucio objeto sin valor en mi hermoso e inigualable tesoro? ¿Quién? ¡Mira, Tristán! ¡Mira lo que hago con este horrible trasto! ¿Ves, Tristán? Ya está donde le corresponde. En las profundidades marinas, donde no moleste su innoble presencia a nadie más. ¿Pero qué pasa ahora? Vaya. Pero bueno, ¿es que queríais ahogarme? ¿Se me ve en la cara que me guste el mar? Para mis vacaciones siempre he preferido la montaña o el desierto. ¿Cómo se te ocurre tirar la lámpara maravillosa al mar? ¿Es que nunca has leído el cuento? ¿Cuento? ¿Qué cuento? El cuento del genio de la lámpara. Pues... no. En realidad se llama
Aladino y la lámpara maravillosa. Pero el protagonista soy yo. Aunque es Aladino quien al final se lleva a la chica. Pero bueno, el caso es que yo soy el genio. Y según la tradición, puedo conceder tres deseos. ¿Tres deseos? Sí, tres deseos. Pero claro, después de intentar ahogarme, solo te concederé... uno. ¿Uno? ¡Solo uno, pero...! Oye, decídete. Yo soy un genio muy ocupado. ¿Un deseo? Pues, la verdad, ahora no se me ocurre nada. ¿Qué pido, Tristan? Vamos, vamos. Decídete de una vez. Ya, ya lo tengo. Deseo irme de esta isla. Bien. Pero hay un problema. ¿Qué pasa ahora? Pues que no me has dicho a dónde quieres ir. Bien, ahora te lo diré. Lo siento. No se puede añadir nada a un deseo ya expresado. ¿Qué? ¡Esto es una tomadura de pelo! Calma, calma. Veamos qué podemos hacer. No es tan fácil. Ya lo tengo. Lo guardaba como regalo para mi sobrino, pero... ¡qué caramba! ¡La solución al problema! ¿Qué es eso? Eso es. Jaque mate, mi querido Ethelberg. Creo que mejor deberíamos jugar al parchís. No te burles, Mott. Algún día te ganaré. Bueno, tú quizás puedas esperar porque puedes vivir cientos de años. Pero yo, en cambio, no tengo ese privilegio. Entonces no piensas decirme dónde enviaste a Septimus, claro. Recuerda nuestro trato. Si no eres capaz de ganarme, no. Eres cruel conmigo. Sabes que me devora la curiosidad. Lo siento, pero un trato es un trato. A propósito, Ethelberg, ¿conoces las señales de tráfico? Los dragones no necesitamos conocer esas cosas. Todo el mundo necesita conocer esto. Te espero esta tarde en mi clase de seguridad vial. ¡No faltes! ¿Pero para qué sirve eso? Esto sirve para ir a donde quieras. ¿Donde quiera? Sí, a cualquier sitio. Pero antes tienes que aprender a manejarlo. ¿Trae manual de instrucciones? Lo siento, pero lo he perdido. ¿Qué? ¿Pero cómo voy a hacerlo funcionar? ¡Enséñame tú! Ese no es mi problema. No tengo tiempo para enseñarte. Y además, recuerda que has estado a punto de ahogarme. Ahí tienes, ya eres mayorcito. Puedes aprender tú solo. Ah, recuerda, puede llevarte a cualquier lugar y cualquier época. Bye, bye. ¡Espera! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Maldito espantajo! ¡No me dejes aquí! ¡Tú no eres un genio! ¡Eres un embaucador! ¡Un fraude! ¡Eso es lo que eres! ¡Un... burro! Los intelectuales tenemos que estar siempre en alerta y... ¿eh? Oye, Elfi, ¿tú acabas de entender eso de la seguridad vial? La verdad es que no me entero mucho. Pero si Mott dice que es importante, pues... ¡Stop! ¿Eh? Ah, eso es fácil. Esta. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Se come? ¡Me he roto un diente! ¡No me gusta! Si no tenéis otra cosa, os comeré a vosotros. ¿Pero qué quieres? ¿Crees que somos un supermercado ambulante? Un supermercado no, pero sí un primer plato. Creo que le has enfadado. ¡Ay! Espera, espera. Yo tengo algo. ¿Ah, sí? Un chicle. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Es una golosina y está deliciosa. Estos son de sabor a fresa. No me fío. Come tú primero. ¿Que coma yo primero?
Está bien, está bien. ¡Qué desconfiado! Ahora observa. ¡Qué guay! ¡Yo quiero uno! ¡Dame! ¡Se los ha comido todos! ¡Me gusta! ¡Bravo! ¡Es fantástico! ¡Magnífico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eh? ¿Cómo ha hecho eso? Señoras y señores, podemos comprobar cómo el chicle es una golosina que eleva a los espíritus. A los espíritus y a los cabezas huecas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Quiero salir de aquí! Ese genio es un fanfarrón. Sin manual de instrucciones, ¿cómo pretende que sepa cómo funciona este maldito cubo? ¡Maldito chisme! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Esto no se mueve! ¡Funciona de una vez, condenado! ¡Ese genio de pacotilla me ha engañado! ¡Esto no funciona! ¡Este cacharro no sirve para nada! ¡Tristán! ¡Tristán! ¿Dónde estás? ¡No me dejes! ¡Socorro! Mi pobre Tristán.
¡Tristán! ¡Has vuelto! ¡Sabes manejar ese cacharro magnífico! ¡Sácanos de este apestoso lugar rápido! ¡Sabes hacerlo, ¿verdad? ¿Pero qué haces? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Otra vez se ha ido solo! ¡Vuelve, estúpido! ¡Vuelve! ¡Bah! ¡Esta comida está horrible! ¡Bah! ¿Pero esto es comida? He cometido el error de dejar que tu padre cocinara. ¡Está buenísima! Creo que voy a repetir. ¿Estás bromeando, no? ¿Bromeando? ¡De eso nada! Este estofado de verduras me ha quedado riquísimo. ¡Tristán! ¡Quitad esa porquería de la mesa! ¡Yo me encargo, mamá! ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? ¡Esto es muy grave! ¡Hay que hablar con el abuelo! Yo lo creo que es grave. Se ha desperdiciado toda mi comida. Y lo peor es que no tomé nota de la receta. ¿Dónde has estado? ¿Qué tienes en la boca? Déjame ver. ¿Qué es esto? Una cuchara. Es una cuchara. ¿Has estado comiendo? Yo me espero en este islote perdido en el océano muerto de hambre y... ¡el señor se va de restaurantes! ¡Dame eso! ¡Ya sé cómo funciona! ¡Te he visto hacerlo! ¡Me toca a mí salir de este agujero! ¡Mira, Tristán! ¡Funciona! ¡Estoy en las estrellas! ¿Decís que apareció así de repente encima del estofado? Es extraño. No tenía idea de que el estofado de verduras fuese una entrada hacia la colina del dragón. Desde luego no recuerdo haberlo leído en ninguna parte. Veamos. No, aquí no habla nada sobre esto. Y si decís que lo cocinó tu padre, las cosas se complican. A propósito, ¿estaba bueno el estofado? Lo suponía. Lo último que puedo imaginar es a tu padre haciendo algo bien. Abuelo, quizás Maud pueda aclararnos algo. No lo creo, Elfie. Ella solo marcó unas coordenadas, fijó el tiempo y lugar y apretó un botón, y la tecnología al servicio de la ciencia hizo el resto, transportando a Septimus y a Tristán fuera de la colina del dragón. Pero eso no explica cómo apareció Tristán en tu casa encima de un estofado. De todas formas, ¿no crees que deberías saberlo? No. Ella es solo una invitada. Yo soy el guardián. Y yo soy el responsable de todo lo que entra y sale de la colina del dragón. Es mi derecho y mi deber. ¿Por qué no ha funcionado? He hecho exactamente lo mismo que tú. ¡Ah, claro! Tengo que tirarte este trasto a la cabeza y luego podré salir de aquí. Si a ti te ha funcionado, a mí también. Empecemos de nuevo. Esta señal es... Era algo de prohibido, creo. Sí, eso. Prohibido, pero ¿prohibido qué? ¿Puede ser prohibido cantar? ¿Dónde no se puede cantar? ¿Quién dice que no se puede cantar? La señal. La señal no dice eso. Entonces se puede cantar. ¡Claro que se puede cantar! ¡Oh, sol mío! ¡Oh, sol mío! ¡Oh, sol mío! ¡Oh, sol mío! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Tú no tienes nada! ¡Tengo tres ovejas en una cabaña! Llévame hasta el pueblo donde hay un azul. Tengo
Antes que las señales deberían aprender a cantar. ¡Oh! 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 Creo que cuando se canta como vosotros, no hay que olvidarse del paraguas. Ahora veamos qué está pasando en la colina del dragón. ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? No, no es posible. Cielos, el cubo mágico. Tengo que reunir al consejo urgentemente. Un problema tan grande requiere medidas extremas. ¡Prohibido aparcar! ¡Stop! ¡Prohibido pasar! ¡Bravo! ¡Muy bien! Colócate una L, que sepan que tú eres novato en este arte de andar. Midiendo carreteras sobre cuatro ruedas que te llevan de aquí para allá. Delante y te pones al volante, nunca deberás olvidar que no llegamos pronto, quien pisa más a fondo, sino quien mejor sabe llegar. Con la luz verde puedes pasar y con la roja has de parar. Con luz naranja precaución, porque a la roja va a cambiar. Con la luz verde puedes pasar y con la roja has de parar. Con luz naranja, porque a la roja va a cambiar. Voy en mi buga. Párate al stop. Voy en mi buga. Ponte el cinturón. Buga, buga, bu. Párate al stop. Párate al stop, deja que el peatón cruce si es que quieres girar. Que por la ciudad tu velocidad de 50 no pasará. Triángulo hacia abajo, has de ceder el paso, al loro siempre debes estar. Triángulo hacia arriba, peligro es lo que indica, con cuidado has de circular. Si ves la flecha debes seguir, barrera fija debes parar. No es tan difícil conducir cuando respetas a los demás. Si ves la flecha debes seguir, barrera fija debes parar. No es tan difícil conducir cuando respetas a los demás. Voy en mi buga. Párate al stop. Voy en mi buga. Ponte el cinturón. Buga, buga, bu. Párate al stop. Párate al stop con la precaución de que en rojo no seguirás. Verde es el color para reanudar la marcha del conductor. Los viajes largos hacia algún descanso, que eso siempre viene muy bien. Redonda con barrita, es dirección prohibida, cruzada te prohíbe aparcar. Y cuando salgas a pasear, mira primero con atención. El paso cebra encontrarás, es el camino del peatón. Y cuando salgas a pasear, mira primero con atención. El paso cebra. Recordar, párate al stop. Las señales para circular.
Con la luz verde puedes pasar y con la roja has de parar. Con luz naranja precaución, porque a la roja va a cambiar. Si ves la flecha debes seguir, barrera fija debes parar. No es tan difícil conducir cuando respetas. Al fin, ya conocéis algunas de las más importantes señales de tráfico. Pero aún tenéis mucho que aprender, pero el primer paso ya está dado. ¿Y de qué servirá si solo las conocemos nosotros? Caracoles tiene razón, Elfie. La verdad es que no ha tenido mucho éxito de público este cursillo. Si Ethelbert hubiera asistido, quizás otros muchos hubieran venido. Tiene razón, con su presencia atraería a la mayoría de la gente. Sí, es posible, pero ¿cómo le convenzo para que asista a las clases? Claro, dejándome ganar al ajedrez. Buena idea, Mod. Si cree que te ha ganado, hará cualquier cosa que le pidas. Haré un pastel de chocolate, le invitaré a merendar y a jugar una partida. Elfie y Kevin, iréis a darle el recado y yo le esperaré en casa. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No puedo más! ¡Esta ingravidez me da vértigo! ¡Socorro! Oye, ¿qué vas a hacer? ¡No te aposentes ahí arriba! ¡Oye! ¡Socorro! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo, ¿dónde estás? Oye, tu abuelo nunca está en casa. Claro que sí, Kevin. Lo que pasa es que mi abuelo es el dragón más ocupado del mundo y siempre tiene mil cosas que hacer. Recuerda que es el guardián y no es fácil asumir tanta responsabilidad, ¿sabes? Mira, sin ir más lejos, aquí tiene su agenda. ¿Y qué cantidad de cosas tiene anotadas? Quizás ahí esté anotado qué está haciendo en este momento. ¡Claro, tienes razón! Veamos, aquí dice, día 3, jueves, 12 de la mañana, reunión con el consejo. Eso quiere decir que ahora está reunido con el gran consejo, pero el consejo solo se reúne los lunes, a menos que esté ocurriendo algo muy, muy grave. ¡Vamos, sígueme! El cubo mágico encierra un poder maligno, demoníaco. Bajo su inofensiva apariencia, se esconde una capacidad destructiva inimaginable. Todos conocemos las consecuencias que pueden sobrevenir. Hace más de 1000 años que el cubo mágico desapareció. ¿Cómo ha aparecido? Eso ahora no importa. ¿Qué recomiendas, Ethelbert? Traerlo a la colina del dragón y neutralizarlo. ¿Estás loco? El poder que encierra ese cubo es inimaginable y de alguna manera incontrolable. Podemos ser destruidos. Si el cubo mágico sigue en manos de esos imbéciles, seremos destruidos nosotros y todo cuanto ha sido creado. Si lo traemos a la colina del dragón, al menos tendremos una oportunidad. Fuera de nuestro alcance y en manos de esos irresponsables, ninguna. Perdón, ¿irresponsable es con una R o con dos? Con dos, Newton, con dos. Gracias. ¿Y va con H o sin H? Se escribe como Lelo. ¿Lelo es con H o sin H? Sí, sin H. Pues tú mismo. Desgraciadamente, Ethelbert tiene razón. Septimus y su esbirro ni siquiera imaginan lo que tienen en sus manos. Y sin ellos quererlo, pueden desencadenar una catástrofe. Ethelbert, tú eres el guardián y tienes toda la confianza del consejo. Debes actuar como creas conveniente. Gracias, amigos.
Haré todo lo posible para que el cubo mágico acabe donde no pueda ser peligroso para nadie. Os agradezco vuestra confianza, miembros del Consejo. ¿Has oído eso? ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Newton no sabe escribir correctamente! Y por último, estas figuritas de chocolate. ¡Caracoles! ¡Qué bonito me ha quedado! Aunque me recuerda a algo. ¡Cielos! ¡Si parece una tarta de boda! Si Ethelbert ve esto, no sé qué va a pensar. ¡Solucionado! ¡Maud! ¡No te lo vas a creer! ¡Está ocurriendo algo terrible! ¡Sí, algo terrible! ¡Newton hace faltas de ortografía! Bueno, no es tan terrible. ¿Puedo darle algunas clases? No es eso, Maud. Mi abuelo ha reunido al consejo en una sesión extraordinaria. Al parecer corremos un peligro gravísimo debido a un objeto maligno de un poder inimaginable. Inimanible. ¿Ilimanili? Inimaginable, Elfie. Inimaginable. ¡Eso es! ¡Inimaginable! Y lo peor de todo, y lo más inimaginable, es que está en poder de Septimus y Tristán. ¡Oh! ¡Diablo, sí que es inimalible! Digo, inimilable... Esto, quiero decir que es lo último que podría imaginar. Vosotros quedaros ahí. Yo iré a ver a Ethelbert. Tengo que saber qué está ocurriendo aquí. ¡Ah! Y no se os ocurra tocar nada. Yo voy a echar un vistazo al taller de Maud. ¿Vienes, Kevin? Ve tú, Elfie. Ahora te alcanzo. ¡Ah! ¡Deliciosa! ¡No me lo puedo creer! ¡Es maravilloso! ¡Maud ya ha reparado el rayo cósmico! ¡Wow! ¡Es fantástico! La esfera mágica, el único poder del universo capaz de neutralizar la maldad del cubo mágico. Una vez recurro a ti, mi querida amiga, un grave peligro nos acecha. Ayúdame, quiero ver y oír. Entra en mi pensamiento y muéstrame aquello que deseo. Tráemelos aquí. Esta vez saldrá bien. Tristán, yo te cojo de la mano y golpeo tu cabeza. De esa manera, saldremos juntos de este lugar. ¿Preparado? ¡Listo! Pero... si no he golpeado tu cabeza con este trasto. ¿Pero qué hueles? Te juro que yo no he sido. ¡Me siento como un chicle! Dame ese cubo, Septimus. ¡No! ¡Es mío! ¡Espera, Septimus! ¡No me atraparás, lagarto repugnante! ¡Eres demasiado... lento! Dame ese cubo antes de que te hagas daño. ¿Daño? ¿Qué daño? ¡Bobadas! Además, yo soy muy fuerte y no es fácil hacerme... daño... Septimus. ¿Estás ahí, Septimus? No, he salido. Déjate de idioteces. Tristán, estoy enfadado. Muy enfadado. ¿Y tú, a dónde crees que vas? Vamos, atrápame si puedes, fósil gruñón. ¡Una puerta! ¡Maldición! ¡Está cerrada! De regreso de una arriesgada misión y con la satisfacción del deber cumplido, el pueblo de la Colina del Dragón vitorea a su héroe, Elfie. ¡Sí! ¡Bravo, Elfie! ¡Elfie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Pero solo he cumplido con mi deber. ¿Qué haces ahí? Maud dijo que no tocaras nada. ¿Es que nunca puedes obedecer, Elfie? ¡Ja! ¡Que no tocáramos nada! ¡Eso también te incluye a ti! ¿A qué te refieres? ¿Que a qué me refiero? ¡Oh, claro!
El señorito Kevin, cuando no quiere entender, no entiende. Es más cómodo mantenerse al margen de toda responsabilidad. Mantenerse al margen es su especialidad. Para eso está Elfie, para pagar siempre los platos rotos. Yo no he roto ningún plato. El plato, no sé, pero ¿y la tarta qué? ¿Tarta? La tarta que Mota había hecho para mi abuelo. ¡Cielos! ¡Esa tarta! ¡Me la he comido! ¡Mocho enfadará mucho cuando regrese! ¿Qué vamos a hacer, Elfie? ¡Ja! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pero qué cara más dura! ¡Ay, anda! Vamos a la cocina. Haremos otra antes de que vuelva Mot. Tú trabajabas en una cocina, ¿no? Sí, pero los postres no eran mi especialidad. ¿Qué quieres decir? Que ni idea, chico. ¡Genial! Gracias al transporte moderno, uno puede llegar enseguida a cualquier sitio. ¿Has sido tú quien ha colocado esa señal? Sí, como nos dijiste que practicáramos mientras reparto mi revista científica, aprovecho para colocar algunas señales. Esa es prohibido el paso, así que has hecho bien en desviarte y no pasar. Así que prohibido el paso, ¿eh? Sí, eso es. Lo he hecho bien, ¿verdad, Mot? Sí, la señal es correcta, Newton, pero no se coloca en medio de una vía de circulación. Escucha, Septimus. Este cubo representa un gran peligro. Hay que destruirlo o él nos destruirá a todos. ¡Mientes! El cubo es inofensivo, solo sirve para trasladarte de un lugar a otro. Estúpido, necesita la interacción de los cuatro elementos que forman el universo. Y si eso ocurre, aunque sea de manera fortuita, su poder se desatará y entonces ningún ser vivo podrá detenerlo. Entrégamelo y te prometo que os trasladaré a ti y a Tristán a donde tú quieras. Lo quieres para ti, ¿verdad? ¡Tú quieres controlar su poder! Ya me he cansado, Septimus. ¡Dámelo! ¡No! ¡Tristán, cógelo! ¡No! ¡Estúpido! Si se cae a la lava, ¡estamos perdidos! No lo va a coger. ¡Increíble! ¡No! ¡Te están! La esfera. Tengo que recuperar la esfera líquida. Solo ella puede detener al cubo mágico. ¡Vamos, no te quedes ahí! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Eso es en casa de Ethelbert! ¡Avisa a todo el mundo, Newton! ¿Qué es esa luz? ¡Séptimus! Esto no ha hecho más que empezar. Muy bonito. Pues acabo de barrer y quitar el polvo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Parece un terremoto! Kevin, en la colina del dragón no hay terremotos. Ahí lo tenemos. ¿Qué está pasando, Ethelbert? Mot, llévate a Septimus de aquí. Pase lo que pase, yo no te dejo solo. Mot, haz lo que te digo. Ya has oído, buena pieza.
Contigo no voy a ninguna parte. Vamos, compórtate, maleducado. Veo que le manejas sin problemas, Mod. Desde luego. Vamos, Septimus. Tienes que aprender a ser amable. Ese engendro maligno. Estamos contigo, Ethelbert. Siente nuestra fuerza. No puedes dejarme aquí. Yo voy contigo. Esto no es ningún juego, Kevin. La colina del dragón está en grave peligro. Mi abuelo me necesita y tengo que estar a su lado. Y tú aquí estarás a salvo. ¿Y quién ha dicho que yo quiera estar a salvo? Si yo quiero ayudar. Eres muy valiente, Kevin, pero me siento mucho mejor dejándote aquí. ¡Adiós y hasta la vista! ¡Ey! ¡Espérame! ¡Moto! ¡Flaps! ¡Fin de pista! ¡Allá va! ¡Dios mío! ¡Socorro! ¡Qué cabezota es este chico! ¡Se va a hacer daño! ¡Socorro! ¡Vaya! ¿Qué está pasando? Tenemos que hacer algo. ¡Vamos! ¡Cielos! No puedes vivir sin mí, ¿eh? ¡Eso parece, Kevin! ¡Dios mío! ¡Es Mod! ¿Qué les pasa? Oh, ¡están convertidos en piedra! ¡Bicho malo! ¡Estoy agotado! ¡Es tu turno! ¡Tómalas! ¡Elfi! ¡Suelto a mi padre, bestia! ¡Banzai! ¡Rápido, Elfi!
Dame eso, Tristán. Amigos, ¿estáis bien? Hay que ponerte a buen recaudo. Eres demasiado peligroso. Kevin y Elfie se han portado como verdaderos héroes. Sí, son unos chicos estupendos. En realidad, todos se han comportado con una gran valentía. ¡Todos a la mesa! ¡La tarta está lista! ¡Subid todos! ¡Hora de la merienda! ¡Ya vamos! ¿Y Septimus? Tramando algo, supongo. Pero aquí, en la colina del dragón, siempre le podremos controlar. ¡Tristán! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso huele a sopa de verduras! ¡Es que solo piensas en comer! Es estupendo tener a alguien que te alimente. Ha 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 ha